mostrando todo el potencial gracias al sistema de educación musical y cine que les da esta oportunidad en diferentes comunidades del país. Aquí están juntos estudiantes de diferentes partes de Costa Rica, desde Liberia, San José, Limón, Costa, se me va a olvidar alguna iglesia, más y un montón más que se me olviden. A la abuela Pavas, es una reunión de una semana donde han hecho solamente música, sino que han hecho conexiones, amistad que va a durar toda la vida. Lo que acabamos de escuchar era la obertura El Barbero de Sevilla, del compositor italiano Rossini. Las dos próximas obras son arias de ópera. La primera es la canción de Olimpia, más conocida como la canción de la muñeca. Y es porque precisamente canta una muñeca. Seguidamente vamos a también a interpretar la segunda canción de Olimpia, el área de la reina de la noche de la ópera La Flauta Mágica de Mozart. Así es que le vamos a dar la bienvenida a la muñeca, María Rocío Barbosa. Thank you.
darte la oportunidad a estos jóvenes de
apreciar y encontrar música costarricense. En esta ocasión vamos a tocar un movimiento de una sinfonía del compositor Carlos Guzmán, que hizo en relación a los volcanes de Costa Rica, se llama la Sinfonía de los Volcanes, y cada movimiento representa a un volcán. Hoy les vamos a ofrecer el tercer movimiento, que representa al volcán Rincón de la Nieve. Thank you.
La próxima pieza estaba pensada para que el profesor de trompeta del campamento, Luis Miguel Araya, tocara de solista acompañado por la orquesta. Sin embargo, el profesor vio la pasión y el cariño con que estos tres trompetistas estudiantes de esta orquesta lo estaban haciendo, que decidió delegarles la responsabilidad a estos tres trompetistas para que tocaran el instrumento. Así es que le vamos a alegrar a Kevin Richards, Marco Pérez y José Daniel. Esta obra se llama Trompeta Voluntaria, del compositor Henry Purcell. Thank you.
Por supuesto que ustedes no tienen una visibilidad total de todos los miembros y todas las integrantes de la orquesta. Hay unos tan chiquititos que parece que son más grandes que ellos. Hay de todo, ¿verdad?
escuché lo más maravilloso de mi vida en los tantos años. Y hoy descubrí que en Costa Rica hay rascacielos. Donde también hay joyas.